Buenas noches a todos, a todas. Gracias, compañeras y compañeros de México y del mundo. Gracias, hermanas y hermanos de México y del mundo. Gracias, compañeros, compañeras del CIDESI. Gracias, compañeros, compañeras de seguridad del transporte. Gracias les digo porque hicieron un gran esfuerzo por escucharnos estos días y esfuerzo por llegar y esfuerzo por regresar no es cualquier cosa. Dijimos muchas palabras los ponentes. Les toca a ustedes cernir para ver cuál les sirve para organizarse trabajar y luchar allá donde viven. Solo les insistimos, el mundo los van a convertir en fincas el capitalismo. Eso nos está diciendo que tenemos que organizarnos, luchar y trabajar nosotras y nosotros, los pobres del mundo. Ya vimos, ya entendimos y ya dijimos tantas y tantas veces cómo nos tiene el capitalismo. Allá en nuestros pueblos donde vivimos, cada quien, o sea, en el país donde vivimos, o sea, en el continente donde somos. Hoy descubrimos lo que tenían oculto el capitalismo, que lo que nos van a hacer, y, está de, y hasta descubrimos el nombre que ya tienen de cómo se llamará, y dicen, el capitalismo, el mundo es mi finca. Y en él hay y la tengo y la tendré mis acasillados y acasilladas. Esto nos está diciendo que deberíamos ver y pensar ya de organizarnos, trabajar y luchar como mundo que somos los pobres, como guardianas y guardianes del mundo que somos. Y decirle no al capitalismo. Pensemos cómo organizarse, cómo luchar y trabajar en el mundo, que quieren ser su finca el capitalismo. Se ve que ya no tenemos que, se ve que, ya no tenemos que luchar solo para un país, sino en el mundo. Es lo que estuvimos escuchando aquí, es lo que estuvimos diciendo aquí, que lo que pasa en México y que, los, y que lo que les pasa en otro país de América, y estamos seguros que así están los otros continentes, porque es el mismo capitalismo que está chingando ahí. No se necesita ser demasiado experto para saber si en los otros continentes explotan ahí el capitalismo. Creemos que sí debemos ser expertos de cómo destruir el capitalismo para que ya para que ya dejemos para que ya no dejemos que vuelva a renacer esas maldades todas y todos debemos estudiar pero no solo pero no solo debemos quedar en estudio sino practicar lo que entendimos en el estudio estudiar la historia para mejorar en la práctica para avanzar el estudio no solo en los libros que es bueno también es estudio el pensar de cómo está la vida o de pensar de cómo será hacer el un bien o de cómo estuvo tan mal la vida y por qué así y cómo debería ser. Todos decimos la palabra revolución o cambio. Ese cambio o revolución debe ser para todas y todos los hombres y mujeres del mundo. No es revolución o cambio si solo para unos cuantos hombres y mujeres. Es como la justicia, la democracia y la libertad es para todos y todas y no para unos cuantos. Pues así en todo. Hoy nos está llamando los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena a organizarnos para luchar en el campo y la ciudad contra el capitalismo. Nos está llamando, no nos está llamando de buscar voto, nos están llamando. Nos están llamando buscando los millones de pobres del campo y de la ciudad para organizarnos y destruir al capitalismo en el mundo. Así que no se preocupen compañeras y compañeros, votes o no votes, no es el problema. El problema se llama capitalismo se llama explotación en que nos tienen y padecemos. Lo que queremos y quieren los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena es que en todo México estemos organizados, campo y la ciudad y anticapitalista. No hay otro camino. El remedio. De estas maldades que padecemos por culpa del capitalismo es organizarnos. Eso se trata del recorrido del llamado candidata y Consejo Indígena del Gobierno. Es como una comisión que va a hacer su gira nacional para llamarnos a organizarnos a escuchar directamente a las mujeres y hombres del campo y de la ciudad, o sea, ese Consejo Indígena de Gobierno y la candidata son nuestros oídos y nuestros ojos. ¿Para qué? Pues es para que nos digan cómo han podido resolver esas necesidades el mal sistema capitalista hecho gobierno en su viva voz de los pueblos y los pueblos saben cómo debe ser resuelto esas necesidades, pero no hay pueblo organizado que enfrente eso, porque en este sistema en que nos tienen no somos tomados en cuenta, es por eso nos tenemos que organizarnos, sin que nadie les pedimos permiso. Así como no nos pidieron permiso si nos van a explotar, pues así no hay por qué vamos a pedir permiso de cómo nos vamos a organizarnos en contra de esa explotación. Nosotras y nosotros nos vamos a dirigirnos. No permitamos que alguien nos dirija, escuchamos propuestas y que no nos impongan. Eso ya no, ya lo vivimos, pueblo manda y gobierno obedece, decimos nosotras, nosotros los zapatistas. Es una oportunidad más para escucharnos donde juntemos la rabia digna y la sabiduría y la inteligencia, nosotras y nosotros, el pueblo de México, del campo y la ciudad, marquemos nosotras, nosotros, nuestro camino en donde debe de ir nuestro destino. Y no que el capitalismo nos marque el camino en donde debemos caminar, y por dónde va nuestro destino, que ya tanto hemos hablado ya esas, de esas maldades. De esto se trata el esfuerzo del Congreso Nacional Indígena, es por eso salen la candidata y el Consejo Indígena de Gobierno, no de buscar voto. La sabemos que va a haber pocos votos y de esos... Pocos votos, todavía se hacen el fraude y ellos el mal sistema lo vivirán los muertos para que voten, para que ganen ellos. Ya basta ya de eso. Estamos buscando el camino de nuestro destino. Eso es el encargo que la tienen las compañeras y los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno y la vocera candidata independiente. Tejer la organización de los pueblos originarios, tejer la decisión de esos pueblos, también los no indígenas. El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y la Vocera Siempre deben dirigir su mirada hacia abajo, su oído atentos en el de abajo. Ya no ver ni oír allá arriba. No vendrá la vida ahí, solo la muerte. Construyamos nosotras, nosotros el mundo donde habrá vida. Para eso hay que, organiz, hay que organizarnos y hay que estar organizadas. Necesitamos organizarnos. No vamos a cansar de decir eso, porque solo es lo que nos queda. Organizarse es la que nos queda con inteligencia y sabiduría como los del campo y de la ciudad. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de México y del mundo, implica organizarse de cómo queremos una nueva justicia, por cómo queremos la verdadera democracia, por cómo debemos vivir y trabajar. Nuestra libertad implica organización por cómo vamos a tomarnos en cuenta de cómo vamos a hacer las nuevas leyes nacidas de los pueblos. Implica organización por cómo vamos a hacer para lograr nuestras trece demandas: tierra, trabajo, alimentación. Techo o vivienda, salud, educación, información veraz, igualdad entre mujeres y hombres, independencia, libertad, justicia, democracia y paz. Hay mucho que decir el por qué nos tenemos que organizarnos, pero las que saben más son las mujeres y los hombres pobres del campo y de la ciudad. Solo decimos y les decimos, tenemos que organizarnos. Por todo esto, no nos resolverá el organizar los votos. Así que votes o no votes no es el problema. Organízate, luche y trabaje con resistencia y rebeldía. Organízate pueblos originarios del mundo. Organízate ciudadanos pobres. Nos organicemos mundo pobre. No se olviden eso, compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. No se olviden eso, compañeras y compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. No se olvida eso, compañera, vocera, candidata independiente, llamar los pueblos a organizarse, campo y la ciudad y el mundo. Muchas gracias.